Mejor. Y así como la Romy Julita, que tendremos para rato este 2024, también lo tenemos para todos ustedes. Lo que salió a los medios, páginas basuras, páginas piratas, en la Feria Libre, con los vendedores de flight, pero no salió en el diario oficial. Bueno, ¿qué debo hacer? Señores, comienza su diario favorito, el diario que entre todas las mamás y que va a acompañar a esta Gloria Navales. Señores, comienza lo que no saldrá en Luna el otro día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? También involucra a la Julia Vial, a la Cici Gutiérrez, la demanda de Luna a los panelistas de Cibe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Milagro! ¡Milagro! En el próximo clásico de Católico Lugolo se cuadra el Estadio Nacional. ¡Y el Miraremos está picado! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Karim pensará retirarse del tenis alguna vez? ¿Qué pasa? ¿Porque nadie los pesca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ya, con todo respeto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ella fácil? ¿Qué pasa? ¿Va a salir un video de XX con Daniela Chávez? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Revertirá su decisión? ¿Qué? ¿Pero retirar su decisión? Se lo olvidó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O Flor Peña se va a sentar con Mirta Legrand con Inca Arriba? ¿O el caso de casado con hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí, Laurita Prieto. ¡Laurita Prieto! ¿Qué pasa? ¿Revierte su decisión de volver con Julio César Rodríguez antes del bien en PH? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con los falsos? ¿Sigue el show contra Milei? Contamos los medios, lo contaron los medios, lo contaron el LUN, ¡lo contamos nosotros! Tranquilo, no pasa nada. Bueno, las noticias que salieron los medios, con todo el vecino, no sé, con la vecinita tan linda, y no lo contaron en el medio oficial. En este 16 de mayo, los días de los ratos, lo que no saldrá en ustedes, música. ¡Música! ¡De la Copa! ¡De la Copa Libertad! ¡Para amenizar las noticias! ¡Que aunque no sea la Libertad! ¡Ay, bueno! ¡Qué noche linda! ¡Ay, me emocioné! Ya, basta, por favor. Señores, bueno, mucho para analizar lo que no saldrá en este 16 de mayo. Viviendo ni por mochila, estamos en un buen momento, sí. Lo único que nos falta, una persona divina. Que nos haga sentir bien, así. Como antes, la Nachita o la Jimenita, sí. Y hace 7 años estaba con ellas. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Señores, títulos que salieron los medios, pero no salieron, pero hay varios que salieron en LUN. Bueno, a todos los estamos comentando esta jornada de hoy. Va a estar picante, entretenido, amenizante, emotivo, como sea. En esta jornada de hoy, en este 16 de mayo. Bueno, si no lo cuentan ellos, lo contamos nosotros. Ustedes saben, acá en otras plataformas. Señores, bueno, ya dije todos los comentarios. Claramente en otra decisión de no participar en el 21 de mayo. Claramente de Valparaíso, tampoco la cuenta Pulido. No somos parte de la izquierda. Está puro derrumbando el país, está claramente sí, desabasteciendo el país con esos militares, golpeando y atacando a una joven. Ya dije todos los comentarios. Así que eso es lo que puedo
comentar. La nueva programación que tendrá Telefe, claramente que mucho se dirá, que se entenderá prontamente. Bueno, apenas termine el Gran Hermano o el Gran Falso. Bueno, todo lo que estamos comentando. Lo que será Becky Off, la gente una vuelta, se dice que está Peguanda. Irá en el programa. Bueno, ante todo lo que está sucediendo y un posible edición de famosos. Bueno, claramente el extraño el pelo largo, Santiago Ortega también. Claramente, lo que se dice que podría ser otra ficción que podría tener Telefe, vamos a ver. Bueno, no sé. Pero vamos a ver qué pasa ahora que se quedó sin teleserie. Y también lo que será el clásico programa que volvería el domingo a la noche y ante la posible exclusiva que podría tener con Javier Milei. Así, veremos qué puede pasar. Pero para mí, lo que va a ser este en Telefe, ya dije todo lo que puede ser el resto y sale. Claramente, este programa, sí, con este programa, con Romita y Julita, Telefe Noticias, Noticiero, Martín Fierro, que yo creo que todavía se mantendrá en Telefe, ojalá, güey. Corta por los años con Benito, se me la repetía la señal internacional, pasa palabra siempre con la imagen de Telefe y lo especial de Susana Jiménez, güey, que no sé si será en vivo o grabado, güey. Veremos qué pasa, todo lo que pueda pasar en Telefe, lo que sí voy a estar viendo. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, música. Así está la reacción de Facebook. Bueno, con todo lo que ha sido River octavo de la Copa Libertadores. Tengan claro, River octavo de la Copa Libertadores. No hablen como tontitos. O no hablen como que, ay, bueno, partido, vamos a ganar con todo. Y Colo Colo va a ser campeón del mundo por el último instante ante el Real Madrid. Así como quede, ya. Bueno, eso es lo que va a estar. Oh, Quintero nomás, bueno. Y bueno, lo que sin duda la mente va a ser las plataformas. ¡Qué bueno el chiste! ¡Esta es buena! ¡Ay, bueno, partido! ¡Vamos, un gran partido! Y le pudimos boletear al Lanza Lima. Así es decir que. Es decir que como comentarista, ¿no? Con la mano, flight, ¿no? Bueno, al menos eso no existe en Brasil. Pero bueno, a todo lo que está pasando con la Guicha Alvarado. Y se confirma claramente la plataforma donde estará claramente en las plataformas de internet. Bueno, creyendo que podría ser claramente el tema de lo que puede ser claramente un sin filtro. Pero bueno, pero va a ser otro formato. Bueno, claramente lo que se dice, claramente que va a estar en Netflix. Bueno, se dice que para una docu reality que podría realizar con toda su familia, con sus hijas. Bueno, todo lo que está pasando, bueno, a lo que va a ser claramente en Netflix. La chita, la amo. Aún pensamos en ella. Todo fue hace dos semanitas en la Catán. Bueno, eso es lo que puedo contar. Y así volvió la farándula. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, todo lo que puedo comentar en esta jornada de hoy. Ayer martes, sí. Hoy martes, bueno. El loco loco, sí, todo lo que es nuestro gatito preferido. Siempre cada jornada ya no pudimos. Bien, además pues, estamos con poco tiempo, estábamos viendo, llegando a ver el partido de la Copa Libertadores. ¿Cómo le empataron a los peruanos? Bueno, él por ahí, con el rey tal que lo expulsaron después. Es como si la frase de los teles. A ver, puedo recordar un ya, vamos a recordar un CQC parecido a lo que sucedió claramente el año. Parecido a lo que pasó en. Parecido a lo que pasó en. En el programa. El programa. Ahora habla, usted sabrá esos programas de antes. A lo que está pasando. Y cuando un televidente llamó al promotor a hablar, creo que el Pato Yanni, y a propósito lo que está pasando en el Pato Yanni, la situación de la apuesta deportiva, que tiene metida con Cabezque. Pero bueno, a todo lo que está pasando, la gente no le va a hablar. La gente del programa de. El programa que estuvo en. Sí, acá está. Claramente lo que fue el año 2005, cuando un televidente llamó para engañar al Pato Yanni. Y bueno, claramente, mucho alegando, mucho empezando a decir cosas nada que ver. Y bueno, después felicitándole y respetando a los ídolos del fútbol cuando ganan la Copa Libertadores. A poco de lo que va a ser los 32 años de Colo Colo, los 32 años de Colo Colo en la Libertadores, los otros tiempos, no como ahora. Pero bueno, claramente lo que era ese entonces, y mucho bromeándole a esa figura, diciéndole que lo respeto porque ser campeones, pero porque no jugaron. Vamos a recordar todo ese momentazo televisivo que sucedió en el antiguo Fox Sports. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Juan Rivera por acá. Chuta, ¿qué Juan? Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Sepúlveda. Yo no soy Rodrigo Sepúlveda. Soy Patricio Yañez. Estoy en estos momentos conduciendo el programa ahora hablar. Claro, ustedes cambian de conductor todos los días. ¿Cuándo era serio los programas de antes? Por eso yo estoy conduciendo el programa. ¿Cómo está? ¿Quieres hacer alguna consulta? Está bien. Déjeme decirle
No, bueno, yo quiero saludar al señor Dabrowski, campeón de América, igual que usted. Ya, acá tiene a Ricardo. Aunque ninguno de los dos jugó la final, pero bueno. Y para el mío lo que va a hacer con Vidal, cometió el gol fuera del partido, lo expulsar. Ay, ¿qué no tendrá que decir? Es la Coti, dejamos un lado al chinito. ¿Qué no tendrá que decir después de lo que pasó en Copa Libertadores? Y bueno, para que siga el la llanterío por el Rey Arturo. No, por favor. Bueno. No, por favor, bueno. Es de lo que vamos a estar. Ya, bueno, continuando, bueno, claramente. Todo lo que sin duda salió en los medios, pero no salió el lunes. Lo que ha pasado. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, música. Sí, música. Bueno. Bueno, lo que está pasando con el Chavo del 8. Claramente, ante todo lo que está pasando, a ver si podemos continuar con la música del Chavo del 8, claramente soundtrack. Para contarles de todo lo que está, todo lo que está pasando claramente con el, la emisión claramente de, del Chavo del 8. Bueno, o lo que está pasando con Florinda Mesa, para contarle a ustedes, sí, para contarles. Ahí está, sí, claramente ahí está. Todo lo que está pasando con Florinda Mesa, ustedes recordarán, bueno, ya poco más de 4 años, bueno, claramente de todo lo que sucedió con el Chavo del 8 y a la cancelación de la serie, luego de que los hijos de Che Pinito no llegaran a un acuerdo con Televisa, claramente porque el canal ofrecía, quería menos y los hijos querían más, y claramente la situación que estaba muy caldeada en ese entonces y todo lo que sería la definitiva cancelación de la serie, a lo que no estaba al tanto ya Florinda, Florinda Mesa, y bueno, argumentando que no fue convocada a la junta claramente para explicar de que si quería seguir la serie o no, y es lo que claramente fue toda la decisión de los hijos de Chespirito de no continuar dando la serie, en rechazo un poco a la minoría que tendría Televisa con el tema de los derechos y los costos claramente de la serie, bueno, de la situación o el tema de la, del dinero, claramente que ellos querían más y claramente el canal no quiso, pero bueno, ante todo lo que está pasando, a lo que puede ser un posible regreso de la serie, bueno, a todo lo que está ocurriendo con Doña, con lo que es el Chavo del 8, que mucho está pidiendo Doña Florinda. Bueno, y también se habla de todo lo que está pasando con la demanda a la serie de biografía de Chespirito, claramente esto no, que claramente no ha gustado a la misma Florinda, bueno, algunas cosas hablando de lo que haría su pareja, claramente otras no, o el romance que tendrían en Chile, claramente en los años 70, que mucho nació acá, cuando Chespirito vino a otro país, y bueno, o las peleas caldeadas que tuvo con Kiko, claramente por el tema del, de Doña Florinda, ante todo lo que está ocurriendo, así que bueno, ante todo lo que está pasando, así que bueno, veremos qué puede pasar, ante todo lo que puede pasar con el futuro del Chavo del 8, que puede que alguna vez vuelva a la pantalla. Yo creo que puede que vuelva alguna vez a la pantalla y vamos a ver qué pasa. Bueno, yo creo que la gente mucho extrañará los domingos de antes o mucho las retransmisiones de los canales, claramente con el Chavo del 8, que muchos decían que lo que muchos se decía que era la forma verdadera de subir el rating, o lo que haría Mega, el canal Mega, que marcaba hasta 25 puntos de rating los sábados y domingos, claramente con el Chavo del 8, o lo que imitaría con los Telefe los sábados, claramente con los Simpsons, aunque a lo que estamos haciendo nosotros al menos los sábados, como homenaje a Sábado Gigante. Así que eso es lo que voy a contar a todos los que estamos comentando un poco de lo que está pasando con el Chavo del 8, lo que sí se está dando en YouTube, sí, todavía los capítulos, pero claramente la claramente en televisión hace un buen rato que no se está dando la serie. Bueno, a todo lo que está pasando, bueno, claramente ante todo lo que está pasando con el Chavo del 8, claramente por qué, claramente ante todas las disputas que todavía mantienen con Televisa, ante toda la situación de todo lo que está ocurriendo con el tema de todo lo que está pasando en la cancelación de la serie, y claramente ante todo lo que está ocurriendo. Así que eso es lo que puedo comentar, ante todo lo que estamos comentando, y bueno, veremos qué pasa ante todo el futuro, pues, qué pase con Florinda Mesa, si alguna de la serie volverá o no. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, eso es lo que comentar, ante todo lo que estamos comentando. Señores, y como homenaje al Chavo del 8, ¿ustedes recordarán en diciembre pasado cuando reaccionamos los capítulos de del Chavo del 8 en España? Sí, en idioma español. Vamos a recordar claramente en España, claramente con el idioma español, claramente a todo lo que parodiaron los youtubers. Bueno, claramente asegurando de todo lo que apareció en español Chavo del 8, ya va el Chaval del 8. Vamos a recordar todo lo que fue ese momento, claramente, no fue esa misión de lo que recordamos, claramente. Sí, con la reacción de todo lo que sería el Chaval del 8. Bueno, idioma español, ¿qué sería
Si el Chavo del Ocho se emitía en España, también lo quiero exponer en los mexicanos en España, también, bueno, antes la versión española del Chavo. Es el ciclo más flipón de la hostia. Con esa musiquita de parroquial. Empersonado por el molón comediante Chespirajo. Con Carlos Villadolid como Quique. Ramón Valenciano como Don Paco. Francisca Silla como Doña Francisca. Rubén Aragón como el profesor Flamenco. Angélica Fernández como Doña Cádiz. ¡Qué bueno! María Jesusa de los Apóstoles como La Coruña. Aquí van los zumos. Con la caña la fliparéis en colores con estos zumos chulos. Venga, chaval, yo le voy a la Leti. Y hablo de mi nombre, tío. Pues la que parece de melocotón es de Granada, pero sabe a Alicante. Vale. La que parece de Granada es de Alicante, pero sabe a Alicante. Nadie es como que hablan de México. Es de melocotón, pero sabe a Granada. Ya, vale. ¿Y entonces qué? ¿De a 100 pesetas o 5 duros? Pues de a 100 pesetas. ¡Ea, ea! ¿Pero qué ha pasado? ¡Venga, pues! ¿Este es el bazo de a 100 pesetas? Sí, tío. Ah, pues entonces venga por el de 5 duros. Venga, tío. Y cambia los bazos. Y dice, pendeja. Ya, bueno, te lo he comentado. ¡Qué notable! Bueno, a todo lo que es la versión española del Chavo del 8, bueno, que sin duda mucho se le dio España. Bueno, ¿qué no te trae que decir el chinito? Bueno, después de escuchar este idioma. ¿Sí? Más o menos. No, por favor, bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Un poco de lo que es el Chaval del 8, o el Chaval 8 en versión española. Esto no salió. No. Está directo el programa de hoy. Bueno, señores. Ya, nos pasamos de la raya hoy día. Ya, bueno, continuando con más títulos de Lon. Bueno, vuelve el programa. O el que era programa, sí, clásico programa, o clásico programa de mi holandés que se estuvo claramente como segmento, bueno, todo lo que estamos comentando, un poco claramente lo que sin duda ha sido el muro. Bueno, se dice que a los escenarios, sin duda, bueno, lo que está preparando claramente el elenco del muro que volverá claramente a los escenarios, bueno, lo que era el Morandeco Compañía, que muchos debimos creer en la época del 2010 cuando tendría esa dupla, y lo que será la vuelta del muro. ¿Cuáles son las figuras que podrían estar? ¿Cuáles las que podrían estar? Y bueno, a todo lo que puede pasar el muro. Pero bueno, nos gustaría recordar lo que fue el año 2010, claramente, no, el año 2016 en la Teletón. Bueno, a todo lo que fue el muro, y la última vez que creo que el Kiko Morandé estuvo presente en la de trasnoche, porque de claramente representando la Teletón, de ahí no participó más. Y después claramente mucho alegando de que claramente no se había llamado. Y lo que sin duda claramente fue la parodia a la parodia claramente a la donación a la Teletón. Bueno, claramente con Plástico Marambio y esa y lo que no terminó nunca. Vamos a recordar todo lo que fue claramente ese entonces en el Morante, bueno, claramente de la Teletón que se dio ese entonces. Y con el Don Francisco, que era Rodrigo Villeda. Vamos a recordar todo eso así. Al año siguiente vendría al Festival de Viña. Buenas noches. Vamos a ir con la siguiente donación. Adelante, por favor. Bueno, digo a otros canales que también participarían. Buenas noches. Venga, por acá. Y la Belén Mora también participando. Antes de estropearte en el festival. Plástico Marambio ha estado presente en los últimos 15 años de esta hermosa cruzada que nos une de Arica a Punta Arenas. Muy bien. ¿Cuánto es? Es por eso que en esta oportunidad queremos aprovechar de presentar a la nueva Plástico
Y figura nadie con el medio. A esta hermosa campaña y la cifra que hemos recaudado, Mario. ¿Cuánto es? La va a llegar a nuestro gerente comercial. Para nosotros, Plático Marambio siempre ha estado también en estas jornadas. Así que vamos que se puede. Todo el mundo. Que lo va a decir la gerenta de venta y la gerenta. Ay, bueno. ¿Cuánto el monto? Plástico Marambio. Mira, mira. Gracias al esfuerzo que han puesto todos nuestros trabajadores que han con un granito de arena para llegar hasta el momento. Pasar este escenario al presidente del sindicato número uno. ¿Qué más, el presidente del sindicato? Ay. Y la termina, no. Como siempre, durante estos 15 años de nuestra donación. Y el aporte de este año de Plástico Marambio, pero antes una noticia importante de nuestra nutricionista Ina Delgado. Doctor, estamos muy contentos porque este año es el número uno, número dos, número tres, número cuatro. Hemos doblado las cifras. ¡Ah, muy bien! El monto, don Francisco, de Plástico Marambio para esta Teletón 2016 asciende a la suma de... La cifra la entregará la jefa zonal de... ¡Ay, bueno, señores! Bueno, que fue el muro y bueno, todo lo que tenía en ese momento era Teletón 2016. Bueno, hasta Cristian Sánchez, nada que con Canal Mega, sino porque está en Canal 7. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, lo que puede ser el resto de escenarios del muro. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, y nunca mentimos... Perdón, para calmar un poquito. Bueno, nunca mentimos de que ya la televisión abierta no es... lo que se informa, ya no es lo que se informa hoy, sino la televisión, por la televisión de los canales de noticias, que muchos han aprovechado el 2020, claramente, o año antes, porque sabemos que es lo verdadero, no la televisión abierta, como sabemos, ha sido ejemplo, el mal ejemplo de todos los chilenos este último tiempo, y ante todo lo que estamos comentando, a todo lo que estamos comentando, y lo que muchos deben entender hace rato. Bueno, y a todo lo que son buenos números que está teniendo la mañana informativa, y los que express, claramente, a todo lo que ha sido el rating de esta jornada de miércoles. Igual, ya sabemos que el premio ya empieza a decaer, bueno, ante todo lo que estamos comentando, con todo lo que hay en noticias que son importantes en la mañana, todos menos tele. Bueno, eso es lo que vamos a estar, todo lo que estamos comentando. Bueno, música, música. Llámame, llámame la radio y cultura. Búscame, búscame. En la 75.5 FM de San Antonio. Bueno, de nuevo. Llámame, llámame, llámame a la red de cultura. Búscame, búscame. Era 98.5 de San Felipe. Bueno, el hombre más escuchado del día todas las mañanas nomás. Ya, bueno, eso es lo que vamos a entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, eso es lo qué bueno, Yeyito y Dani. Otra vez, de nuevo. Ay, estoy el tío. Llámame, llámame, llámame la Rey Cultura. Búscame, búscame. Era el 104.5 de Melipilla. La que era dueña de Rey Caricia. Bueno, ya dije todo. Bueno, señores. Ay, qué buen chiste, ya. Bueno, esto es lo que... Ya, bueno, rapidito, porque estamos... pasado el tiempo. Bueno, y lo que sin duda va a ser la vuelta Inside. La amo, la Rumita y Julita. Claramente todo lo que sin duda va a ser en Argentina el próximo lunes. Bueno, ahora es de lunes a viernes, no de martes, viene como en la primera temporada. Bueno, entre medio todavía de la emisión de Gran Hermano. Así que eso es lo mental. Y mucho agradecemos a ella porque claramente, bueno, ya vamos a hablar de lo bonito que nos pasó esta noche. Pero bueno,
a todo lo que sin duda fue en diciembre de 2022, cuando la primera vez que veíamos a ellas, y todos pensamos lo que serían después, con su propio programa, teniendo en la web y todo lo que está teniendo nuestra viernes, y lo viene en la noche en nuestra pantalla, y este domingo, que sea la romita de estos días. Bueno, eso es lo que voy a comentar a todos los que estamos comentando, ya les voy a estar comentando más de lo que nos pasó hoy. Bueno, ¿qué será de Valentina Papés? Van a recibir, claramente, esta figura, que yo creo es la candidata alcaldesa de Concepción. Bueno, a todo lo que está ocurriendo, y bueno, ¿qué será de ella? Bueno, esperemos que sea el futuro, para terminar esta tontera que estamos viendo como país. Y bueno, y lo que está pasando en Concepción, ni hablar. Bueno, así que, bueno, estamos con ella. Bueno, para, esperamos que sea importante llamar a las fuerzas más a golpear y a asaltar a esos cuele de boli, que la gente como están dañando el país y el sur de la octava región. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, y hablamos del Chino Ríos, claramente el Chino Ríos. Bueno, para aclarar algunos detalles de todo lo que comentamos el domingo, sobre todo lo que está pasando con el número uno del mundo, claramente la victoria del también ante Djokovic, pero todo lo que sería claramente en 1934, para lo que fue el partido del Chino Río con Pete Sampras. Bueno, para aclarar, bueno, lo que hizo en 1994, lo que fue en Roland Garros. Vamos a recordar claramente algún extracto de todo lo que fue ese partido claramente en 1994 y lo que sería los instantes finales de este encuentro. Lo que sería, para recordar todo lo que fue ese partido, sí, todo lo que sería ese partido. Bueno, fue derrota de Marcelo Ríos claramente ante Pete Sampras. Bueno, todo lo que fue en 1994, que fue ese partido en Roland Garros, todo lo que se dio ese entonces y todo lo que sería ese partido claramente de lo que sería del chileno, claramente del Chino Ríos, bueno, que no pudo ante Pete Sampras, claramente lo que fue en Roland Garros en 1974 y todo lo que sería claramente el paso del mismo Pete el año en ese entonces. Vamos a recordar ese partido. C'est duré, dit-il, 2h30. Oh, là, il est bon. Et 3 balles de match pour Pete Sampras. S'il vous plaît. Il a joué sur le central, Marcelo Ríos contre le numéro 1 mondial, Pete Sampras, valeureux adversaire, deux matchs, il aura résisté, 7-6, 7-6, 6-4, superbe match de ce jeune Chilien, pas encore 19 ans, vainqueur l'année dernière, félicité, et on se retrouve pour un grand... Bien, ahí está el resultado, claramente 7-6, 7-6, 6-4 para Pete Sampras, el norteamericano, ante Marcelo Ríos, lo que fue ese partido del chileno. Bueno, derrota ante Pete Sampras, pero creo que fue una gran actuación. Mucho lo que fue a sus 18 años ante el número uno del mundo. Bueno, a todo lo que sea ese momento. Puedo recordar una intro de Telenoche para recordar claramente lo que fue ese partido claramente en 1994. Todo lo que sucedió en Roland Garros claramente. Todo lo que sería ese partido, todo lo que sucedió ese entonces. Bueno, todo lo que sucedió en 1994. Vamos a recordar claramente la intro de Telenoche para recordar todo lo que fue... con el título de todo lo que sería ese partido. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Nuevo triunfo de la selección chilena de fútbol. Venció a Perú por 2-1. Impacto mundial causó la actuación de Marcelo Ríos frente a Pete Sampras. Continúa la ola de asaltos a farmacias de nuestra capital. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Pisco Capelli y Banco Crédito Inversiones, presenta Telenoche. ¿Te ubica? Sí, el mismo.
Bien, ahí está todo lo que fue esa misión de Telenoche con ese título. Claramente todo lo que fue ese partido de Pix Sampras ante Marcelo Ríos. Y bueno, relacionado a lo que vendría de 30 años después. Bueno, la revancha que se volvería, claramente se volvería a repetir, y a lo que sería con Djokovic y el mismo Tabil. Bueno, a todos les sería favorecido para el chileno. Bueno, eso lo comentará todo lo que estamos comentando. Bueno, música. Bueno, esto está volviendo a preocupar. Bueno, lamentablemente lo que pasó, eso de eso, hincha basura del fútbol de Cobreloa. Bueno, lamentablemente que se metieron al entrenamiento de claramente de Cobreloa, lo que pasó la jornada ayer, lamentablemente. Y claramente este todo este episodio que tenemos que estar hablando del fútbol, al menos hablamos mejor estos temas, que me importa ni a los otros. Bueno, pero yo lo más creería a una figura como Juan Cristóbal Guarelo. Claramente mucho puede decir en su YouTube, claramente, de que toda la hinchada, de que esta hinchada están siendo hijos del gobierno, de todos los gobiernos. De Bachelet, de Piñera, de Boris, y bueno, de toda esta figura. Y bueno, claramente ante todo lo que estamos comentando estas figuras, ante todo lo que estamos comentando con el tema de lo que es la hinchada del fútbol, que ya sabemos, ha sido el problema de toda nuestra vida hoy. ¿Y qué preso de la revuelta van a pedir? Ellos no les importa. Si decimos cómo se han robado portales, los medios, esto, lo otro. Y el Pancho Mano, que ya sabemos que ha sido mismo que se ha lavado el choro, ¿no? Nunca teniendo nada que hacer en el fútbol, ¿no? Y a todo lo que iba a hacer el año 2022, el tema de apoyar el rechazo. ¿Para qué volvamos al 73? Bueno, por eso no es momento favorable todo esto. Igual, bueno, lo que mucho de contar Juan Cristóbal Guarelo iba a estos mismos que son hijos de la Garra Blanca. ¿Cómo estamos? A los mismos que fueron a Perú. Claro, ver cómo fue el gol lindo de Arturo Vidal ante el Encima. Y claro, al último momento, para dar el culo al San Joaquino, ¿por qué? No pulsar. Bueno, así es lo que puedo alentar a todo lo que estamos comentando. Y siempre pensamos en el Piñera. Claramente, cuando sí vemos que esta figura, sin limpiar a los comunistas cueles que amenazan distinguir a Chile en 2019. Y claramente lo que muchos debimos creer, claramente el año 2011 me hizo una ante todo lo que pasó. Y no es la revuelta que causó Boric siendo diputado de la República. Bueno, eso es lo que puedo comentar, sin más comentarios. Bueno, eso es lo que puedo comentar, música. Bueno, en otro paso en el bullying, claramente este miércoles, bueno, tenemos de vuelta el próximo viernes, así que eso es lo que puedo comentar. Música, por favor. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué digan yo del rating falso nomás! ¡Y claro! ¡Sabrá que está mandando la fiera! Porque la lleva, sí. Venga, claro, por favor. Bueno, y hoy, bueno, pero aunque hoy no tanta sintonía porque fue mayoritaria para Colo Colo en Chilevisión esta jornada. Y bueno, eso es lo que puedo comentar. Y así, 1 millón de señores, ¿por qué no fueron a dar el pésame a Piñera? A la familia Piñera hace 3 meses. Bueno, ahí donde el puerto de Maquita. Bueno. Eso es lo que va a estar todo lo que estamos comentando. Y que se den cuenta todas las denuncias que están haciendo al consejo de la televisión a Canal 7. Y claro, el mismo CNTV que está ayudando a esos mismos a golpear y atacar a una joven en Valparaíso. Así como estamos nosotros. Bueno, eso es lo que va a estar. Y la novela de las mañanas, claramente, a todo lo que estamos dando nos falta la música. Pero bueno, claramente ante todo lo que está pasando, claramente con la mañana. Claramente en la mañana, y varias veces hemos publicado, la mañana informativa, Notixpress, claramente los que están apoderándose en la mañana, al menos en sintonía. Y claramente, igual que Telefe en la mañana con Georgina y Ariel. Bueno, eso es lo que puedo entrar a todo lo que estamos comentando. Bueno, música. Bueno, relacionado a la televisión de Brasil. Bueno, la gente, la gráfica de Tele13, mientras mostraban el incendio, claramente ocurrió en Barrio Brasil. La gente con ese estilo, Avenida Brasil. Bueno, en honor a la televisión que se tuvo hace 10 años en claramente la televisión. Ya hemos dado la nota yendo de todo lo que ha pasado. La gente con Tinelli en Brasil, lo que fue hace 10 años. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Y claramente hace 2 días, bueno, Alex Hogar de Pablo Lonato. Bueno, ¿cómo estar claramente con el incendio que ocurrió claramente en los palacios tribunales, lo que sucedió la noche del lunes? Bueno, no tuvimos tiempo de opinar la noticia, pero todo lo que pasó el lunes en la noche. Bueno, eso es lo que puedo comentar a todo lo que estamos comentando. Al menos nada de X-Flight en la televisión deportiva brasileña. Nada de milardista, al menos en Brasil. Bueno, ante todo lo que está pasando con la crisis del fútbol brasileño que está azotando a ese país, con la situación climática que está ocurriendo en Brasil, a las inundaciones que están ocurriendo y ante todo lo que es el brasileño que claramente se ha suspendido. Bueno, vamos a ver qué pasa, no confiarse en el informe, porque claramente dicen 2 fechas y puede extenderse más. Así que ante todo lo que están comentando y lo que está pasando con algún equipo brasileño en la Copa Libertadores que podrían, o de los torneos de Copa Gol, podrían bajarse. Ojo, lo que está pasando con la selección brasileña, no se sabe qué puede pasar. Ojo, si la situación extiende,
no es menor, no nos imaginemos que a lo mejor se podría bajar de la Copa América, así que veremos qué puede pasar, así que eso es lo que puedo comentar. Bueno, se comenta. Y también lo que decía Mario Brasil, que también se nombró claramente la gráfica de Canal 24, también a todo lo que estamos comentando, bueno, también lo que se comenta. Bueno, y hemos hablado de Pamela Díaz, bueno, ante la situación que está ocurriendo con su cirugía, pero todo lo que está pasando se ha empiteado. ¿Y qué pensará los amigos? ¿Qué pensará su amigo que maneja la plataforma? ¿Y el jefecito? Que seguro es un amigo de Jan Feliz. Bueno, ante todo lo que la plataforma, bueno, claramente no le ha de pasar bien Pamela Díaz. Bueno, y si quiere, y si hace su plataforma, que invita a su amigo. Pero no, gente, nada que ver. Bueno, ya dije todo. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, todo lo que estamos comentando. Bueno, de la red a la tele. Y bueno, ya. Pero te está aburrido de que la misma noticia de esos mismos que caminan la moneda, esto y lo otro, llamo 1.800 millones, no puedo evitar. Y claro, a ver si mal partido, no, la partida va a estar tranquila, pues después el empate coloco la tele. No. Bueno, qué lástima. Bueno, ya dejé todo. Bueno. Y bueno, y sí salió en la televisión, pero no salieron los. Bueno. Y los votantes de Boris claramente en contra del Ministerio de Salud de Boris. Bueno, lo que pasó esta jornada de hoy. Bueno, todo lo que está pasando. Bueno, es como llamar a Cime. Cuando todos nos queremos llamar así, me está lo que está pasando. Ahora nos van a salvar Michael Roldán y la Daniela Campo con la demanda que podría venir del Luli. Bueno, la Nicole Moreno, cuántas cosas del accidente que contan, creo que no gustó de la figura que ha tenido los programas de televisión y reality. Bueno, eso lo cuenta. Los 110 puntos de rating marcó con Chilevisión Deporte con Colo Colo, histórica sintonía, claramente. Eso estuvo con hasta los 80, marcó Boca. Y al sur el corazón y teléfono noticias. El verdadero rating de las 20 horas, claramente, sobre los 5 puntos y los 3. Y sígueme, ¿y qué te lo digo? El rating verdadero es las 18, a las 19. Bueno, eso es lo que comentar. Y lo que está pasando con el VAR, eso sí salió en lo claramente, ante todo lo que está ocurriendo con un posible fin del VAR. Bueno, lo que está ocurriendo en la Premier League. Pero antes, quisiéramos recordar todo lo que fue, lo que recordábamos en el boletín, a todo lo que sin duda fue el tema del gol. Claramente que ocurrió en el Mundial, que no se cobró. De ahí es donde empezó este show. Vamos a recordar todo lo que fue ese momento del año 2010, el Mundial de Sudáfrica. Para recordar todo lo que pasó en el Mundial 2010. Ahí es donde empezaría este show. Después de esta jugada que no se cobró el Mundial, claramente está cerca la clasificación a Inglaterra y claramente por esta situación no pasó. Pero ahí es donde comenzaría este show. Vamos a recordar ese momento. Ahí está la Fo, se va viendo a Fo con Mertesacker que le puede... No se lo van a dar. Madre mía, lo que es la historia y sus regates. Michael como en el 66 al revés. No, esta vez no le han dado atención. Yo creo que era gol o gol, ¿eh? Gol, gol, golazo. Gol, gol, gol. Ay, madre mía, lo que la historia. Bueno, ahí está. ¿Y dónde empezaría este show? ¿Dónde empezaría? Y precisamente con la selección Inglaterra. Ahí es donde empezaría este show. Y ya sabemos qué pito se habrá fumado lo dirigente del fútbol mundial. Con implementar tecnología que siempre ha sido a favor del Real Madrid, siempre ha sido a favor del equipo malo, de mediocre del fútbol mundial. Y a River, ¿cómo sabemos cómo todos mismos están dejando que esos mismos mediocres del fútbol se tomen el poder y se queden con todos los campeonatos? Por ayuda del VAR. Y bueno, esperemos que sea una buena noticia si llega a ocurrir este fin del VAR. Yo creo que no es momento favorable el que el fútbol, ni de toda esta tecnología cuestionada. Yo creo que a toda la decisión de algunos canales deportivos de emitir tantas comerciales mientras ocurre la jugada del VAR. O bueno, siempre mostrando el partido, claramente para evitar que los comentaristas se queden a alegar. Como el Chino Ríos, claramente, con la jugada al VAR. Y de ahí, cuando termina la situación, se retoma la transmisión. Bueno, así que eso es lo que puedo contar, lo que puede ocurrir en la Copa América. Vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues yo creo que esto puede ser el camino al fin de esta tecnología que nada sirvió para ensuciar el fútbol. Y lo que se han rumoreado, claramente, con la tarjeta azul, que también podría ser otra causa del final del fútbol. Bueno. A todos los que están comentando con el cual que podría estar expulsado 10 minutos y después volvería a jugar. Bueno, no, claramente no es el momento favorable para el mundo futbolístico. Quizás todas las cosas que han pasado hace 10 años, casi de todo lo que ha pasado en la FIFA con la corrupción de los dirigentes que ocurrieron a todo el fútbol. Y el último dio la cara fue Chile. Bueno, con Javi. Bueno, solo que comentar a todos los que estamos comentando. Y hablamos de el mago David Copperfield. ¡David Copperfield! Y sí, salió el lunes este jueves. Bueno, a todo lo que está pasando en la situación de agresión sexual a 16 mujeres, a todo lo que está pasando con David Copperfield ante esta situación. Y nos gustaría recordar cómo ha sido su paso en Viva el Lunes. Pero nos gustaría recordar claramente cuando bailó, cuando cantó claramente Muchachita la Peineta. Claramente lo que pasó en Viva el Lunes. Claramente el año 1991 cuando cantó la Peineta. Claramente en el programa Viva el Lunes. Claramente cuando cantó la Peineta. Podríamos recordar claramente lo que fue esa cantada que trató de hacer el Quique Manentés. Se la enseñó
David Copperfield, y que se la quería cantar al Quique, bueno, o el Quique al a este maestro ilusionista mago, bueno, de varias acciones, sobre todo lo que ocurrió claramente en Viva el Lunes. Nos gustaría recordar ese momento, claramente cuando ocurrió en 1939, cuando llegó al estudio del programa, claramente donde fue una momento de expectación, claramente que sucedió en Viva el Lunes, todo lo que sucedió. Y el mismo capítulo estuvo Eliseo Salazar. Sí, bueno, claramente, venido del otro, fue el trágico accidente que ocurrió en mayo de 1999. No, lamentablemente no tenemos extracto, pero nos ha encantado tener un retracto más completo de todo lo que fue. Todo lo que fue ese momento, claramente, que sucedió en Viva el Lunes. Bueno, claramente en ese momento, que cuando cantó La Peineta, sí, nos gustaría recordar una escena de todo lo que fue. Claramente, todo lo que fue esa peineta, lo que fue la misión del 3 de mayo. Bueno, esa misma noche tuvo Eliseo Salazar el programa, bueno, dos días después del accidente trágico que ocurrió en otro que lamentablemente sufrió el mismo Eliseo, bueno, que fue mencionado en el programa El Tiempo Solo, que anticipó de que estaría en Viva el Lunes Eliseo Salazar. Bueno, la palabra que daría Susana Roca Galeata. Bueno, a todo fue esa misión, sí, cuando bailó la peineta, cuando cantó la peineta, lo que fue esa misión. La piñeta, la piñeta. Okay. Muchachita, muchachita. Muchachita. Y todavía la modelito cantante de al Lunes en ese entonces. Muchachita, la piñeta. La bailo. Bueno. Bueno, lo que fue esa misión de Viva el Lunes, cómo no se olvidará de esos tiempos bonitos, claramente, con esos invitados de aquí. Aún mantenía Canal 13, pese a la situación que estaba enfrentando con el canal, y ahora hay 2000 solamente algunos invitados argentinos, y solo chilenos tendría el programa, tras la situación difícil de enfrentar Canal 13. Bueno, y ante todo lo que sería el fin del programa al año siguiente. Bueno, eso es lo comentario de todo lo que estamos comentando de David Copperfield. Y claramente, sí, música para hablar, claramente, de un Trexit. Bueno, señores, bueno, seguimos celebrando otras 86.000 emisiones, quizás 90.000, quizás todo, hoy no te puedo, ¿qué te puedo decir? Bueno, todo lo que ha sido, claramente la catanda hace pocos días, bueno, que no pudimos publicar por tema de tiempo, pero bueno, todo lo que fue en los últimos días. Bueno, eso es lo que voy a contar, todo lo que estamos comentando. Bueno, música y racional, la televisión está moviendo. No solo la familia, también a José Félix, claramente también a Romita, la Julita, bueno, claramente, ante todo lo que sin duda, claramente la mención que nos daría la misma Rolling Stone en otro Instagram, claramente, y no solamente solo tres, y claramente donde sin duda, y bueno, agradece por siempre bancar el programa, y siempre estamos con ella cada semana, y siempre debemos agradecer, y como yo dije al comenzar el like, claramente los videos, siempre agradecemos a ellos porque nos salvan el día, claramente, cuando el viernes, el 2019 al 2023, eran momentos tan difíciles, enfrentamos el bien por los precios del 18 o lo que provocaría el 12 diputados presidente. Mira, imagínense, voy, claramente, ante todo lo que era la situación violenta que ocurría en Santiago, pero claramente llegarían dos figuras que a fines del 2022 ya no salvarían el bien, y aún así, hasta el día de hoy, pues ya por tercer año, así que, ¿qué te puedo decir? Así, tenemos insiders para rato, y tenemos insiders en Copa América también en los Juegos Olímpicos y en la Eurocopa, así que, ¿qué te puedo decir? Así que, qué lindo hasta la tele estos días, sí, bueno, lo que va a ser nuestro, yo creo que es el prank que estamos teniendo el viernes y también el día domingo, y lo que va a ser también con las emisiones especiales de Copa América y todo el evento deportivo vamos a tener por más de un mes. Bueno, eso es lo que puedo comentar, sí, todo lo que mencionaría la misma Rolling Stone y también la Julita, esperamos. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, y a todo lo que sea la última emisión, claramente del Quique, claramente el Ñatito, todo lo que está ocurriendo y todo lo que está sucediendo, tampoco salió luz, pero todo lo que está pasando con el caso, y si le preguntan si volvería a la televisión, claramente asegurando que yo no entraría a la televisión, claramente ante todo lo que está pasando con esta figura, pero yo, como dije al comenzar, claramente los videos, claramente hay que aclarar de la mañana, verdad, al menos son para la mañana informativa y no te expresa ante todo lo que estamos comentando entre las 8 y 13 horas
Y bueno, los buenos ratings que tuvieron, los 13 puntos que estuvo marcaron hoy, y Alfonso Jordi Nairiel, claramente, en Telefe. Bueno, eso lo comentaré. ¿Qué pasará el martes? Ya dije todo lo que puede ser la mañana 24 del fin de semana, que podría darle la sintonía, podría estar ganando descansos con la sintonía ante Telefe, o Telefe ante 24 horas cable. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Bueno, Lund de antes, pero bueno, un sentido muy diferente. Bueno, a todo lo que es hace 8 años, hace 7 años, ante todo lo que está ocurriendo, claramente, ante todo lo que está ocurriendo claramente con la situación de lo que ha ocurrido con los atentados que han ocurrido en Manchester. Bueno, lo que sucedió en mayo de 2017 y lo que ocurrió en el concierto de Ariana Grande, ante todo lo que ocurrió en el año 2017 con estas dos explosiones que ocurrieron claramente en el concierto de Ariana Grande que se vio en Manchester. Bueno, ya sabemos que no ha sido tiempo fácil para Ariana Grande ante todas estas situaciones y lo que también enfrentó con la muerte de su expareja el año 2018. Bueno, claramente en un año que ha sido dulce y agradable para esta figura, bueno, musical, que ha estado exitoso, pero en términos personales no de la mejor forma ante todo esto. Bueno, pero claramente ante todo lo que pasó. Podríamos ir con una nota claramente de archivo de todo lo que pasó el año 2018, claramente ante todo lo que fue el concierto que se realizó, y que no terminó de la mejor forma ante todo lo que sucedió el año 2018, todo lo que sucedió el año 2018, bueno, todo lo que sucedió claramente en Manchester, claramente este atentado que sucedió en el concierto de Ariana Grande, ante todo lo que ocurrió claramente el año 2018, y bueno, todo lo que sucedió claramente el concierto, y bueno, que también se habló en un reality de televisión, bueno, en Operación Triunfo, me parece, ¿eh? Sí, bueno, también lo explicaría un poco lo que ha pasado claramente a todo lo que está ocurriendo ante todo lo que fue el atentado que sucedió claramente en Manchester, bueno, ante todo lo que sucedió el año 2017 y lo que fue los 22 muertos y 50 heridos que dejó este trágico desenlace que sucedió el año 2017. Así que, bueno, lo que puedo contar. Sí, vamos a recordar todo lo que fue ese momento. Bien, ahí está claramente todo lo que se hizo. Ay, qué terrible lo que pasó ese día. Bueno, más con más noticias que no hemos estado al tanto en los últimos años, pero bueno, a todo lo que pasó en Manchester con este terrible atentado que sucedió, bueno, ante todo lo que sucedió el año 2017, bueno, ante todo lo que sucedió en el concierto de Ariana Grande en ese entonces. Bueno, eso es lo que puedo contar a todo lo que pasó en ese momento. Ay, qué terrible lo que ha pasado. Y claramente ante todo lo que ocurrió el año 2017, un año que ha habido serie de atentados, lo que pasó en Barcelona tiempo después. Bueno, claramente a todo lo que estamos comentando. Bueno, qué terrible. Así que eso es lo que puedo contar a todo lo que estamos comentando. Bueno, Bueno, todo lo que sería la alerta ambiental que se vio en la preemergencia ambiental que se vio en la región metropolitana. Bueno, también ese día, bueno, y esperando lo que puede ser la lluvia, claramente que podría volver. ¿Y qué habrá sido Joaquín Lavín, entonces alcalde? En otros tiempos, no como ahora. Todo lo que sigo con reclamo contra Don Espalachín que llega a tribunales. También lo que sería ese momento de la tormenta de arena que ocurrió en Antofagasta. También ante todo lo que sucedió claramente a estos episodios. Bueno, todo lo que es geólogo chileno que cubrió la Patagonia tiene origen africano. También lo que están comentando en ese momento a todo lo que es Indua. Y bueno, lo que ha pasado claramente con todo lo que es Indua. Claramente ante todo lo que ha sido la tragedia que ocurrió en Manchester, el concierto de Ariana Grande. Ante todo lo que estamos comentando. Y bueno, un poco explicando, bueno, todo lo que pasó. Y bueno, varios famosos claramente condenando los episodios que sucedieron en Inglaterra ante todo lo que está ocurriendo. Bueno, lo que sería Piñera, ese tiempo de candidato también, claramente, y también Alejandro Guillermo y otras figuras. Bueno, ante todo lo que estamos comentando, con Pérez Mazar explican examen de sangre, también lo que también comentarían un poco de esta noticia. Y bueno, claramente el brazo derecho de Bielsa en Francia, un chileno que le pidió pega en 2008, lo que también hablarían de Diego Reyes, también lo que sería ese entonces. Bueno, también lo que sería, y estaban viendo Pepa, lo que sería César Pinares, claramente, que sin duda, bueno, lo que sería su vida familiar también, entrevista que daría Lund, bueno, la figura que sin duda con lo que será, con lo que ha sido la selección, claramente con la Copa Confederaciones, el título que todavía se comenta, y Nacho Valenzuela, esta figura, bueno, a todo lo que sin duda, bueno, claramente suscriptor que tendría en Canal 13, bueno, a todo lo que está comentando, bueno, lo que sería en ese entonces en el año
2017. Bueno, todo lo que estamos comentando, lo que puede ser la Copa Confederación, lo que sería Ricardo Soto, repito, que bateó récord nacional en tiro al arco. Bueno, sería ese entonces, y lo que sería la muerte de Nicky Hayden, claramente el motociclismo mundial, también lo que sería ese entonces. Bueno, todo lo que estamos comentando en ese momento. ¿Qué pasa con el papá de la Cal Calderón? Y no para todo lo que está pasando con la Raquelita. Bueno, a todo lo que está pasando, bueno, lo que fue en ese entonces, cuando sin duda fue la foto de Topla que se mandaría la hija de Raquel, y lo que no gustó ni al papá, claramente la mamá, claramente la Raquelita, ante todo lo que fue ese momento. Raquelita controla a sus padres. Bueno, todo lo que comentaría la Rimón. Nada que con televisión, sino con el tema de todo lo que sería la vida familiar. Bueno, Camila Recabar en todo lo que también comentaría. Bueno, un poco lo que sería ese entonces. Y los faundes de los celulares cuida a su papá es lo más grande de todo lo que están comentando, un poco lo que sería la figura de los teléfonos, claramente lo que fue en los años 90. Bueno, todo lo que estamos comentando, que sin duda no se arrepentía Camarena Piña con Orlando Blum, también de todo lo que estaban comentando. Una fantástica noche, XC. Qué linda. Bueno, eso es lo que voy a contar todo lo que y la tele que se contaba esos días de Paddy López, el intruso, Polo Ramírez del Nicón, el Teatro Municipal, Sergio Hijado de Belén Mora, que también regaló otra operación, todo lo que Maite Rodríguez comparaban con la ex polola de Alexis Sánchez, y todo lo que pasa con fashionistas chilenos que pasean por el mundo, y creo que en Rusia, bueno, previo de lo que sería la Confederación. Bueno, eso es lo que voy a contar todo lo que estamos comentando, lo que sería el lunes antes, en ese entonces, en mayo del 2017, señores. Y bueno, tantas comerciales siempre relacionadas con todo lo que hicieron en esta fecha, claramente en los años 90. Bueno, todo lo que hicieron en los años 90, bueno, a poco del 21 de mayo, que luego la próxima semana vamos a estar con aquello, claramente todo lo que sin duda fue tras el final de 24 horas y el comienzo, claramente de la emisión, claramente tras el comienzo de la emisión, claramente de crónicas con Cecilia Serrano, lo que sería en mayo de 1999. Bueno, vamos con aquello para recordar todo lo que se fue esa noche de viernes. Algunos yo creo que igual lo veían, porque claramente la mayoría veía Maravilloso, y también lo que veía, y también veían, la mayoría veía Maravilloso, y también veían claramente también la emisión de los Simpsons, lo que era en ese entonces, todavía los viernes en Canal 13. Vamos con aquello lo que era ese entonces. 151, según informó el CESMA. Por cortes de energía hubo dos estaciones que no registraron mediciones. Finalmente, tenemos la mínima y máxima de mañana, 9 y 22 grados respectivamente, con nubosidad parcial variando a nublado. Mira, a este chileno nadie lo manda a la punta del cerro, se va solito. Bueno, ni tan solito. Fíjese que como montañista llegó incluso a Everest. Profesor, deportista, bombero, en Crónicas de Hoy, vamos a estar con Claudio Lucero. Ídolo. Hasta mañana. Diseñamos seguros a su medida. Interamericana, seguros de vida y ahorro a su medida.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. En Crónicas de hoy conoceremos un mundo muy especial. Un mundo marcado por la pasión y la voluntad de alcanzar metas difíciles. Metas reservadas solo para unos pocos. Hoy entraremos en la vida de un hombre distinto. Un hombre que cuando se le pide que describa su vida, sin titubeos y con mucha fuerza dice: soy un iquiqueño al que le gusta la montaña y que busca vivir en libertad. Se trata de Claudio Lucero, integrante de una de las dos expediciones chilenas que el año 1992 alcanzaron la cumbre del Everest, la montaña más alta del mundo, la montaña más codiciada por los montañistas, cuya cumbre se encuentra, óigame bien, a 8.848 metros de altura. El mítico Everest, el paraíso de los hombres que aman la montaña, se encuentra en los Himalayas, y su cumbre, mil veces intentada de conquistar, recién fue lograda en 1953 por una expedición inglesa. Claudio Lucero lo intentó varias veces sin éxito, porque escalar una montaña encierra miles de dificultades a veces imposibles de sortear. En uno de los intentos, cuando la expedición que lideraba estaba a punto de llegar a la ansiada cima, decidió abandonar la gloria de ser el primer chileno en vencer la montaña más alta del mundo por salvar la vida de un compañero. El cineasta Pablo Riego hizo un seguimiento de la vida de Claudio Lucero y preparó este documental, en el que veremos momentos muy especiales, inéditos, conmovedores, de la vida de este hombre de mil montañas. El fracaso es que no hubo un equipo de montaña. Comunicamos que en la última promoción de cerveza que está, estas tres personas no ganaron. Pero hubo muchos que sí ganaron. Por eso ahora Cerveza Cristal tiene 2.000.003 tapas marcadas con 200 pesos que podrás usar como descuento en tu próxima compra de Cerveza Cristal de un litro. Encuéntralas, gana tus descuentos de 200 pesos y sigue disfrutando con Cerveza Cristal. Hey, Silver, ¿qué están haciendo? Aquí estamos en una fiesta de disfraces. No, Pony, con tres tapitas naranjas o tabs rojos de latas de Fanta. En McDonald's se comen dos Big Mac y pagan uno. En Cinemark entran dos y paga uno. En Select Shell se llevan dos Fanta de un litro y medio y pagan una. En Domino's Pizza compran una pizza y se llevan otra gratis de igual o menor valor. Y hay un montón de movidas más en todo Chile. Encuéntralas llamando al 600-600-2020. Súper bien, pero las papitas. ¿Cómo estás? Oh, ¿sabes qué? Mira. Muévete con Fanta. Este sábado, Universidad de Chile viaja a las frías alturas de El Salvador para defender su condición de puntero del fútbol profesional. Sin embargo, en su casa, Cobresal no dará ventajas, tratando de ratificar su buena campaña. Un gran partido que este sábado se juega en horario nocturno en las pantallas del área deportiva. Universidad de Chile, Cobresal. Sábado a las 22 horas en TVN. Cuando pensé en un regalo para el Día de la Madre, me quedé en blanco. Bueno, amarillo. Quería darle un regalo gigante, pero no se me ocurría qué podía tener adentro. Fui a Tricot y todos los regalos estaban ahí y en promoción 6.0 más encima. 6.0 Día de la Madre en Tricot. 6 meses precio contado sin pie y sin intereses en toda la tienda y todas las marcas para regalarle lo que quieras a tu mamá. ¡Feliz día, mamá! Siempre mejor. Por eso, si está pensando en un detergente líquido, piense en Skip. Samsung lo recomienda porque entrega un resultado superior. Se lo dice Samsung. Sí, Skip Intelligent es superior. Este domingo, después de 24 horas, los temas de actualidad a fondo y en directo con sus protagonistas en la entrevista del domingo.
Mauricio Bustamante, Cecilia Álamos y Jorge Andrés Richards entrevistan al candidato presidencial de la Alianza por Chile, Joaquín Lavín. Este domingo a las 21:30 horas en directo, la entrevista del domingo en TVN. El tamaño es importante. No, no estoy de acuerdo. Bueno, sí, quizás sí. Mientras más grande, mejor. No. Sí. ¿Te convenciste o no? ¿Qué? Milcien grande. Vino grande. Más grande. Lo siento. No tengo. No, pero como si recién son las 11. Nadie se quiere perder ni por un minuto las tarifas súper rebajadas del revolucionario horario súper económico del 188. Desde las 11 de la noche a las 8 de la mañana. El 188 CT Segundo te da lo que más quieres. Tarifas súper económicas. Y no es cuento. Pese a que nuestro país es altamente montañoso, son muy pocos los chilenos que conocen los secretos de nuestra hermosa y enigmática cordillera de los Andes. Esta es la razón que lleva a Claudio Lucero a entregarse de lleno a la tarea de enseñar, especialmente a los jóvenes, a enfrentarse a la montaña. Las reflexiones de Lucero, un verdadero líder, hacen pensar. Por ejemplo, cuando afirma que la competencia contra otros hombres es injusta. La montaña se lo ha enseñado, porque allí se trabaja en equipo, por el bien del conjunto, dejando de lado muchas veces la gloria personal. Lucero, muy decepcionado, cuenta que el fracaso de la primera expedición al Everest se debió a que no había un verdadero sentido de equipo. Y como la vida de todas las personas, la de Claudio Lucero no solo está marcada por sus éxitos y fracasos profesionales, también debe enfrentar una difícil prueba en su vida personal, que sin duda templará aún más su carácter. Ese era mi sueño, subir el Everest, pero este sueño no nació de la noche a la mañana. Cubiertas de nieve se prestan muy bien para practicar. Bien, ahí está todo lo que las tandas comerciales, bueno, lo que era la noche del viernes en TVN, claramente con crónicas de la vida real. Bien, eso es lo que puedo comentar rápidamente, sí, porque estamos con poco tiempo. Y hablando de Ángela Contreras, bueno, hoy día en algunas páginas claramente hablaron del presente Ángela Contreras, y lo estamos viendo en las TLC, claramente algunas de nuestras pantallas, bueno, reviviendo, pero todo lo que es esta figura, bueno, claramente cómo vive su presente, bueno, todo lo que está comentando, y bueno, claramente a sus 52 años, bueno, esta figura que ha estado en las teleseries, bueno, claramente lo que sin duda claramente ha sido en las teleseries, que también ha actuado en diferentes canales y también más en televisión, sonando de toda la historia, también lo que están hablando un poco, y claramente lo que sin duda, cómo ha sido la vida después de su alejamiento de las teleseries, bueno, claramente a todo lo que ha sido claramente en televisión nacional y en diferentes señales, también muchas en claramente en la televisión, claramente en la televisión, y bueno, la última que actuaría claramente ha sido claramente Amor por Accidente el año 2007 también, bueno, siempre ha sido televisión nacional y después tuvo un tiempo en Chilevisión, bueno, a todo lo que es esta figura, y la última que actuaría claramente era en Pecadores, claramente en TVN, claramente, bueno, muchos se hablan en el 2004 estaría en Destino Cruzado y eso no ocurrió, ahí sería su última teleserie, bueno, un parate claramente el año 97-98 donde tampoco actuó claramente, bueno, después volvería a estar en La Fiera el año 1999, igual. Bueno, todo lo que sería claramente esta figura que ha tenido en las teleseries y todo lo que sería claramente en las teleseries. Bueno, eso lo comentará todo lo que estamos comentando un poco. ¡Señores! Todo bonito. Es larguísimo. En lo que no saldrá lo que hemos comentado esta jornada de jueves. Vamos a estar con más mañana en este mismo horario, avisando las informaciones en este 16 de mayo, en este 17 de mayo.